¿Qué fiesta se está viviendo hoy acá en Córdoba? Bueno, hoy se vive la fiesta más grande del Tour cordobés. Indudablemente el San Jerónimo convoca a toda la afición turfística de la provincia y la verdad que, bueno, la muestra está en la cantidad de gente que nos ha visitado hoy, ¿no? Ustedes hace poquito que agarraron la dirigencia, ¿no?, del hipódromo. Sí, hace exactamente un año. Un año y, bueno, estamos, digamos, creciendo paulatinamente. En la medida que vamos recuperando el hipódromo, se va viendo el acompañamiento de la gente, ¿no? ¿Primer San Jerónimo con ustedes a cargo? No, este es el segundo San Jerónimo. Ya la experiencia vale para este, ¿no? Sí, indudable. Ahora ya nos agarró un poco más armado. Sí, pudimos trabajar mucho mejor ya para este San Jerónimo. ¿Qué significa para vos, en lo personal, como propietario, como hombre de turf, ver el hipódromo así? No, una satisfacción enorme, porque bueno, nosotros que sabemos cómo por ahí se ningunea la actividad del Tour, ver toda esta gente, el apoyo que recibimos, la visita de todo este público, la verdad que nos congratula muchísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. ¿Podemos hacer un balance de esta jornada de San Jerónimo? No, fantástico, verdad que estamos re contentos. Mucha gente, mucha familia, muchos niños, carreras bárbaras, así que, ¿qué podemos pedir? Una reunión extraordinaria, así que estamos muy agradecidos a todo el público que se acercó, un San Jerónimo distinto, nos encantó. Mucho esfuerzo por parte de ustedes, con una comisión directiva nueva que tiene poquito tiempo en cargo, ¿no? Sí, no llegamos todavía un año. Estamos tratando de hacer todo lo que podamos para que el Tour de Córdoba ponerlo en el lugar que se merece. Así que muy contento. Una reunión maravillosa. No podemos nada que decir. Gracias, Giovanni. No, gracias a ustedes por venir. Y vengan a Córdoba. De los 700 metros invalientes, siempre el 13 Standard Blue en la delantera.
5 cuerpos de ventaja sobre el cálculo de Toy Galatorino. Por dentro el 9 Junior Honor. Va a salir por el asiento. El número 12 Rayo Ray, el 15 Big Wycock. Los competidores del clásico San Jerónimo en los 400 van a hacer el ingreso a tiro derecho final. Lo hace de estos gigantes como puntero. El 13 Sander Blue sigue en camino. Va decididamente en busca de la bomba abierta 9 Junior Honor. Por el lado Inter, la pista viene corriendo. Carly Static más abierto lo viene haciendo el 15 Big Wycock. Y por dentro viene corriendo el 3 con Colatores. Último 120 metros del contrato. Pequeña ventaja sobre 15 Big Wycock. Rodríguez manejando. Paso metro para disco. Domina 50 Big Wycock con ventaja comercial. Con el número 8. Fernández se pasó la segunda invitación. Y quitaron la pista. Marce, ¿con qué fue, con qué tranquilidad lo corriste a caballo hoy? Bueno, hoy es la tercera vez que lo corremos, ¿no es cierto? Y lo fuimos corriendo, lo fuimos conociendo también a medida que lo fuimos corriendo, que es la tercera vez. La primera vez medio como que no lo conocía, bueno, la segunda vez lo corrí un poco mejor, que ganó en Villa María. Y ahora, bueno, es la tercera vez que ya habíamos planeado todo con el cuidador, cómo correrlo y, bueno, las cosas salieron todo bien, ¿no es cierto? Largaste y lo dejaste por afuerita, séptimo, en un momento quedaste octavo allá por los 1000 y en los 6 empezaste a buscar. Claro, en realidad la idea era con el cuidador de que no quedara muy lejos, de ayudarlo un poquito y bueno, entre los 2002, 2003, más de todo más de los 2002 y poniéndolo, ¿no es cierto?, de menor a mayor. Y el caballo a medida que uno lo iba poniendo iba respondiendo. Y ya de los 6, los 8, la verdad que venía con una actitud bárbara, digo, que este define. Y bueno, y una vez que piso la recta, le busqué el resto, ¿no es cierto?, y definió muy bien, el caballo se despegó muy bien arriba. Marce, en un momento te buscaba para adentro, ¿no? Sí, porque es un caballo como que a la vez también un poco es nuevo, le falta un poco madura, pero bueno, carrera tras carrera se va haciendo un poco más maduro. Este es tu segundo San Jerónimo, ¿qué significa para vos con tanta gente? Y la verdad que es una cosa, una satisfacción muy grande, ¿no es cierto? Aparte de acá en la provincia de Córdoba y uno que de acá de Córdoba, tuve la oportunidad de ganarlo con Mingo Carbonetti, con Jamellón en el 2010. Y bueno, y ahora se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Es una alegría enorme, una satisfacción muy linda. La verdad que uno trata de hacer todo día a día lo mejor posible, ¿no es cierto? Y los frutos también se dan, ¿no es cierto? Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y bueno, gracias a todos. Raúl, ¿qué significa para vos tener estas copas en la mano? Esto es una cosa que vos soñás, y un día se da. Y ahora se dio, pero hace muchos años que venimos soñando, y que con este, que con aquel, y nunca pudimos. Hoy vinimos, tuvimos la suerte, y algo indescriptible. Es una cosa de loco, es un sueño de loco. Hermoso vivir esto acá, hermoso. Contame cómo es la sociedad ustedes. Esto es así, se vende el 50% un caballo, el 50% queda de un propietario que era el criador. Compramos el 50% entre los socios que estamos acá. Transcurren unas carreras, el propietario criador se quiere deshacer, nosotros compramos la otra parte y seguimos el caballo. Tenía unos pequeños problemas de salud, que había que cuidarlo, que había que tratarlo, que había que esperarlo. Y bueno, y tenemos la suerte de tener profesionales en Río Cuarto, excelentes, como Diego Veró, como Marcelo Poseto, como Pepino Dalvin, como los chicos que varean, como los chicos que lo cuidan, son excelentes, porque cuando hay que hacerle hielo, le hacen hielo, cuando hay que caminar, lo caminan. Estamos lejos de Buenos Aires, pero en distancia, a 600 kilómetros, pero en nivel de profesionales, No le tenemos envidia a nadie. Contame cuando viste que en los 600 ya el caballo tomó coraje y empezó a buscarlo por ahí. Vos sabés que estaba con un doctor que me decía, ahí está, el doctor me decía en la previa, si en el palo de los 400 viene a 2 o 3 cuerpos, que se despidan, que se peguen la vuelta. Y así fue. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la nota.
Bueno, Diego, contanos por favor estas sensaciones de ganar el San Jerónimo. No, impagable. Es como tocar el cielo con las manos para nosotros, cordobeses. Con el solo hecho de poder venir a competir, ya es mucho. Y poder ganarla, ni hablar. Muy contento. Lo esperabas, un caballo que venía evolucionando, ¿no? Sí, sí. Siempre quisimos correr el fondo de potrillo, nada más que, bueno, era inmaduro, un caballo chico, con algunas cositas de crianza, pero la verdad que ahora está bien afianzado, tiene 4 años y chocho de vida. Sí. ¿Cómo es él de carácter? ¿Cómo es su forma de ser en el estud? No, es mucha calidad tiene. Es un caballo fácil, no es un caballo difícil, es un caballo que te facilita todo porque come, es un caballo manso. No, bien. ¿Tu primer San Jerónimo? El segundo, pero me distanciaron en 2017, sí, o con Michi Spasso. O sea que este, vamos por la revancha. Sí, el de Villa María me tocó ganar los 4 veces. De 5 le gané 4. Este le corrí 2, le gané 1 porque me distanciaron. Sí. Tribuna llena, mucha familia, mucha gente, buenos caballos, sí, buenos profesionales. Sí, espectacular. No, un día fantástico. Y poder ganar este día para mí, con toda la gente que había, los jockeys profesionales, que siempre estamos en contacto en Buenos Aires, me encantó. Estoy muy contento. Felicitaciones, Diego. Muchas gracias. Gracias por estar. Por favor. Gracias.